E nel nome del Padre, e dell'Hijo, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la paz de Dios nuestro Padre, e de Jesucristo el Señor, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, muy queridos peregrinos, estamos llegando al final de nuestra peregrinación virtual de la libertad, recorriendo la Tierra Santa de la mano de Moisés. Y nos encontramos muy honrados esta mañana con la presencia del Padre Francesco Patón, custodio de la Tierra Santa, que muy amablemente nos ha honrado con su presencia y ha venido desde Jerusalén a Jordania, al Monte Nebo, a este bellísimo santuario del Memorial de Moisés. Queremos con esta celebración eucarística y con las palabras y la catequesis del Padre Francesco ir cerrando nuestra peregrinación. Le agradecemos mucho, Padre Francesco, a usted, a los padres franciscanos que nos han acogido aquí varios días. Y además quiero ofrecer esta celebración eucarística por las poblaciones de Siria, Líbano y Turquía, que han tenido recientemente un terremoto muy grave, donde también la custodia de Tierra Santa ha sufrido pérdidas materiales, gracias a Dios, nada más, y están ayudando y apoyando a las poblaciones de la zona. Ofrecemos esta celebración eucarística por todos los damnificados, por todos los que han perdido sus casas, sus seres queridos. Que Dios nuestro Señor los bendiga, los acompañe y su providencia los ayude. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremos. Oh Dios, que por medio de Moisés liberaste al pueblo elegido de la esclavitud de Egipto y le entregaste tu santa ley, haz que, libres de la esclavitud del pecado, podamos llegar a la patria celeste mediante la fiel observancia de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, Moisés subió de la estepa de Moab al monte Nebo, a la cima de Fasga, que mira Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, el de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la comarca del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Soar. Y le dijo: esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles: se la daré a tu descendencia. Te la he hecho ver con tus propios ojos,
pero no entrarás en ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Beth-Peor, y hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años. No había perdido vista ni había decaído su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés en la estepa de Moab 30 días hasta que terminó el tiempo del duelo por Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas le obedecieron e hicieron lo que el Señor había mandado a Moisés. Pero ya no surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en los signos y prodigios que el Señor le envió a hacer en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni en la mano poderosa en los terribles portentos que obró Moisés en presencia de todo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Bendito sea Dios que nos ha devuelto la vida. Bendito sea Dios que nos ha devuelto la vida. Aclama al Señor tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, qué temibles son tus obras. Bendito sea Dios que nos ha devuelto la vida. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Bendecid, pueblo, a nuestro Dios, haced resonar sus alabanzas. Bendito sea Dios que nos ha devuelto la vida. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. A él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Bendito sea Dios que nos ha devuelto la vida. Lectura de la Carta de los Hebreos. Por lo dicho, hermanos, consagrados, que compartís el mismo llamamiento celeste, considerad al enviado y sumo sacerdote de la fe que profesamos, a Jesús, que tiene la confianza del que lo nombró, como la tuvo Moisés entre todos de la casa de Dios. Es decir, el honor concedido a Jesús es mayor que el de Moisés. En cuanto él construye la casa, tiene mayor dignidad que la casa misma. Porque toda la casa lo construye alguien, aunque el que todo lo construye es Dios. Moisés, además, tuvo la confianza entre todos los que de la casa como criados, para transmitir lo que Dios fuera diciendo. Mientras el Mesías la tiene como hijo, al frente de la casa, y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos esa seguridad y esa honra que la espera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Jesús. Honor y gloria a ti, Jesús. Cantaré al Señor, sublime en su victoria. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Padre Juan, queridas hermanas, queridos hermanos, el Señor les dé la paz. Nos encontramos en un lugar extremadamente sugestivo, el Memorial de Moisés en el Monte Nebo, el lugar ideal para iniciar una peregrinación hacia la Tierra Santa, pero también el lugar ideal para concluirlo y reflexionar sobre el sentido último de la peregrinación. Este lugar es ideal para iniciar una peregrinación porque nos recuerda que desde aquí Moisés pudo ver la tierra prometida, o como amaba llamarla mi coermano padre Pietro Casvalder, la tierra de la promesa. También nosotros desde aquí podemos entrever la tierra donada por Dios a su pueblo para vivir en alianza con él y prepararse para acoger a su Hijo. El punto de partida de la peregrinación se vuelve, por tanto, un hacer memoria de todas las promesas que Dios ha hecho a su pueblo y entrar en la tierra en la que aquellas promesas se han cumplido en Cristo Jesús. A partir del ingreso en la tierra prometida, aquella que nosotros llamamos la Tierra Santa, la peregrinación se vuelve un ejercicio de seguimiento, un caminar tras las huellas de Jesús, sabiendo que debemos recorrer todo el camino de su vida y hacer Pascua con él, para poder alcanzar la verdadera meta de nuestra peregrinación terrena. Este es también un lugar interesante para concluir una peregrinación. Si, como nos sugiere la Carta a los Hebreos, pero también el Evangelio de Juan, leemos la vida de Moisés como una prefiguración de la vida de Jesús y, por tanto, también un modelo de aquello que debería ser nuestra misma vida. Esto es, en efecto, el lugar en el cual Moisés termina su peregrinación terrena y hace su paso pascual. Moisés no entrará en la tierra de la promesa, que es solo eso una etapa intermedia, pues Moisés entrará en la comunión con Dios. No tendrá más necesidad de caminar porque la meta del vivir en Dios es alcanzada y no tendrá tampoco necesidad de esperar de ser convocado en la tienda para poder hablar cara a cara con él, porque estará por siempre cara a cara en amistad con el Señor. Como he recordado hace un rato, aquello que Moisés es, aquello que dice y hace, tiene que ver con Jesús y tiene que ver con nosotros. El autor de la Carta a los Hebreos lo dice explícitamente, invitándonos a mirar a Jesús como el verdadero sumo sacerdote, digno de fe y capaz de ponernos en comunión con Dios. El evangelista Juan lo dice haciendo referencia a la experiencia hecha en el desierto, cuando el pueblo murmura contra Dios y Dios envía serpientes venenosas, de cuyas mordeduras la gente será sanada, levantando la mirada hacia la serpiente de bronce puesta en un asta. Y ese hecho viene interpretado por el mismo Jesús como una prefiguración y una profecía
de la salvación que Él donará desde la cruz. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el crea tenga en él la vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El encuentro con Moisés debe, por tanto, llevarnos al encuentro con Jesús. Y el encuentro con Jesús es lo que nos salva, es lo que nos sana de las mordeduras venenosas de la cultura mundana en la que estamos inmersos. Es lo que nos hace experimentar el amor infinito del Padre y del Hijo. Es lo que nos quita del corazón el miedo del morir, que es aquello que nos hace más o menos capaces de donarnos nosotros mismos. Este lugar nos recuerda también que no se llega a la meta de la peregrinación terrena, es decir, a vivir con Dios, si no se acepta el morir. Reflexionando sobre el texto que hemos leído también nosotros como primera lectura, en una bellísima meditación dedicada a la muerte de Moisés, el cardinal Martini hacía notar que Moisés muere solo, muere obediente y muere sufriente. Muere en una soledad tal que ninguno sabe ni siquiera dónde esté sepultado. Este santuario del Monte Nebo, en efecto, es el memorial de su muerte, pero no es su tumba. Muere obediente. Como hemos escuchado en el texto del Deuteronomio, Moisés, siervo del Señor, murió en este lugar, en la tierra de Moab, según la orden del Señor. Muere sufriente, porque entrevé la tierra de la promesa, pero no puede entrar. Estas tres dimensiones siempre forman parte del morir humano. Las ha experimentado el mismo Jesús y las experimentamos también nosotros. En el morir hay una dimensión de soledad que puede llevar a sentirse incluso abandonados por Dios. En el morir está la única obediencia a la cual no podemos sustraernos, por mucho que el hombre contemporáneo a veces se engañe a sí mismo de poder vencer a la muerte. En el morir hay también una dimensión de sufrimiento, porque estamos hechos para la vida y sentimos que la muerte es su negación. Es a la luz de la resurrección de Jesús, que ha asumido y vivido en primera persona también la soledad, la obediencia y el sufrimiento del morir, que la muerte se vuelve experiencia pascual, es decir, experiencia pasajera de esta vida terrena a una forma de vida tan plena y tan nueva, precisamente de resucitados, que nos faltan las palabras y la imaginación para describirla. También en el morir de Moisés hay algo que anticipa la Pascua. Según una lectura rabbinica del texto che hemos leído, Moisés murió según la orden del Señor, puede ser leído Moisés murió sobre la boca del Señor, es decir, besado por el Señor. Un antiguo cuento ebreo describe en efecto así la muerte de Moisés. Se oyó una voz del cielo que le decía a Moisés: Moisés, es el fin, ha llegado el tiempo de tu muerte. Moisés le dijo a Dios: te ruego, no me abandones en las manos del ángel de la muerte. Pero Dios bajó del cielo para tomar el alma de Moisés y le dijo: Moisés, cierra los ojos,
Pon tus manos sobre tu pecho y junta tus pies. Moisés hizo lo que Dios le ordenó. Entonces Dios besó a Moisés y tomó su alma como un beso de su boca. Aquí, en el monte Nebo, pedimos también nosotros al Señor la gracia de vivir toda nuestra vida como una peregrinación tras los pasos de Jesús hacia aquella plenitud de vida que la tradición cristiana nos ha enseñado a llamar en muchos modos: paraíso, vida eterna, comunión con Dios, beatitud, santidad. Pedimos la gracia de saber experimentar aquel amor infinito con el cual Jesús nos redime muriendo por nosotros en la cruz. Moisés solo ha levantado una serpiente de bronce que sanaba, pero no daba la vida eterna. El Padre, por el contrario, ha levantado a su Hijo en la cruz y lo ha donado para nosotros, para que toda nuestra existencia venga salvada, llevándonos a vivir en Él para siempre. Pedimos finalmente la gracia de saber vivir en la luz de la Pascua el momento final de nuestra peregrinación terrena, aquello que tantas veces nos asusta porque se llama muerte, aquello que en realidad es el momento del encuentro personal con el Señor, que nos llama a Él con un beso para introducirnos en una comunión de amor que nunca tendrá fin. Queridos hermanos, en esta montaña sagrada, desde donde Moisés vio la tierra prometida, presentamos al Señor todo deseo de bien y esperamos el cumplimiento de cada promesa suya. Repetimos la invocación: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor de la Alianza, renueva siempre el pacto de amor con la Iglesia, y por el poder de tu Espíritu, hazla resplandeciente en belleza y santidad. Escúchanos, Señor. Señor de la historia, guía las decisiones de los gobernantes en busca del bien verdadero y la defensa de la dignidad de toda persona humana. Escúchanos, Señor. Señor, amigo del hombre, que hablabas con Moisés cara a cara, admítenos en comunión contigo para contemplar tu rostro. Escúchanos, Señor. Señor poderoso libertador, que en este desierto llevaste a tu pueblo a la libertad, rompe todos los lazos de la esclavitud y de aislamiento que impiden al hombre vivir en plenitud. Escúchanos, Señor. Señor, fiel a tus promesas, enséñanos a amar tu palabra. Danos fuerza para ser fieles a tus mandamientos y así poder heredar la vida eterna. Escúchanos, Señor. Oh Señor, que en esta montaña te acercaste hasta Moisés y con tu beso santo lo uniste a ti para siempre, mira a tus hijos que confían en tu fidelidad y escucha nuestra oración por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, que será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre, los dones que la Iglesia te ofrece en el recuerdo del patriarca Moisés y transfórmalos en el sacrificio perfecto de tu Hijo, que consagró con su sangre la alianza nueva y eterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque eres glorificado en la Asamblea de los Santos y al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por tan abundantes testigos, cubramos sin desfallecer la carrera que nos corresponde y alcancemos con ellos la corona de gloria que no se marchita por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la variada asamblea de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Patriarca Pierre Batista, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Moisés, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
e corpo di Cristo. E corpo di Cristo. E corpo di Cristo. 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 Oremos. Oh Dios que has alimentado con el maná a tu pueblo en el desierto durante 40 años y le hiciste entrar en la tierra prometida, haz que el sacramento que hemos recibido sea para nosotros sustento en el camino de la vida terrena y guía para la gloria futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Anunciad a todos la alegría del Señor resucitado. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. María.